Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes. Un 600% es lo que ha crecido el uso de motocicletas en El Salvador en los últimos años. Paola Bardi, directora ejecutiva del Fondo para la Atención de Accidentes de Tránsito, FONAT, explicó que desde 2010 hasta lo que va de 2023, el uso de la motocicleta ha crecido en un 645%, lo que significa que el crecimiento anual es del 19%. Además, mencionó que el 80% de las que circulan en San Salvador se utilizan para trabajar. Con el crecimiento de este medio de transporte, también han aumentado los accidentes y fallecidos en los que están involucrados motociclistas. Según los datos de fallecidos por usuario vulnerable, los motociclistas representan el 40% de las muertes en accidentes viales, mientras que los peatones, el 36%. Del 1 de enero al 14 de mayo, el observatorio da cuenta de 181 motociclistas fallecidos y 163 peatones. 5.000 detenidos durante el régimen de excepción han sido liberados al no habérsele encontrado vínculos con grupos de pandillas. Así lo confirmó la mañana de este martes 16 de mayo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Sobre las personas liberadas, el ministro dijo el mes pasado que estas personas que fueron acusadas de pertenecer a pandillas fueron detenidas por ser colaboradores de estos grupos, pero que lo hicieron en contra de su voluntad. Villatoro adelantó además que presentarán ante la Asamblea Legislativa la 14ª prórroga del régimen de excepción, una medida que ha sido cuestionada por las denuncias de detenciones arbitrarias y abusos de autoridad por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Desde la entrada en vigencia del régimen de excepción en marzo de 2022 hasta el 15 de mayo de 2023, El Salvador ha capturado a 68.720 personas. Presentado requerimiento en contra de los señores Germán Alfredo Guzmán Álvarez, Isaías José Alberto Martínez Ramírez y Dinora Antonieta Reina Alfaro por atribuírseles el delito de comercio, despacho o comercio indebido de medicinas previsto en el artículo 273 del Código Penal. De acuerdo con la fiscal del caso, los acusados ofrecían los medicamentos provenientes del Seguro Social en redes sociales y por medio de la inteligencia de la Policía Nacional Civil se detectó la comercialización de dichos medicamentos que se encuentran prohibidos por parte del ISSSS para su venta libre. Estas personas en algunos casos son pacientes beneficiarios y otros poseen vinculación con otras personas. El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador programó la audiencia inicial para el próximo jueves 18 de mayo. La montañista Alfa Karina Arrué se encuentra atrapada en una expedición en Denali o Monte McKinley, que es la montaña más alta de América del Norte, con una altitud de 6.191 metros sobre el nivel del mar. La montañista emprendió su expedición al Denali el pasado 10 de mayo, pero las condiciones climáticas no han favorecido a la atleta, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: "Seguimos atrapados en la tormenta", añadiendo sus coordenadas. Ante esta situación, el presidente del INDES, Yamil Bukele, anunció que se activó un protocolo de rescate en coordinación con Cancillería para poder resolver dicha situación lo más pronto posible. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.